maneras de prepararse. ¿Cuántos han hecho café hervido? Usted pone el agua, si puede poner, porque hay unas mujeres que ni pueden prender la cocina, pero vamos a creer que aquí todas pueden, amén. Se pone el café, el agua, y se le pone el café. Y tiene que esperar, diga esperar, que esperar que hierva. Y una vez ha hervido, después tiene que colarlo. Y después de colarlo, tiene que llevarlo a la taza. Y después de la taza, endulzarlo. Pero hay unas máquinas, diga máquinas, donde usted pone un billete, pone un vaso y ya le sale, como diríamos, ya sacado. Rápido. Pues lo mismo sucede en ocasiones en algunos creyentes. Ve el que está a la par suya. No sé si su evangelio fue instantáneo. Ya vamos a ver por qué. Lo tenemos, capítulo 8, versículos del 34 en adelante. Yo por estar hablando no lo había buscado, pero ahorita voy. Veamos, dice el Señor en su palabra, versículo del 34 en adelante. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte en esta hermosa mañana que nos regales un mensaje directo a nuestro corazón, que esta palabra sea viva, eficaz, y por eso te suplicamos, te pedimos, Señor, que puedas atar los pensamientos, los sentimientos de este inútil predicador y que cumpla, Señor, el propósito de ese llamamiento, el cual es edificar a tu iglesia. Queremos darte toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Un evangelio instantáneo. Quisiéramos con este mensaje que puedas tener la capacidad y el deseo, diga capacidad y el deseo de dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Amén. Porque hay unos que lloramos no de arrepentimiento, son lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento son acciones que yo voy a hacer para desistir, para alejarme del error que yo estoy cometiendo. Entonces vea, queremos con este mensaje que tú puedas tener esa capacidad y ese deseo de dar verdaderos frutos de arrepentimiento como una muestra de tu fe. ¿Qué va a hablar de tu cristianismo? Tus obras. Y así poder llevar bendición a otros, especialmente a aquellos seres que amas. El día que Edwin Escobar se convirtió al evangelio de Jesucristo y se dio cuenta que ya no tomaba, que ya no fumaba, que ya no buscaba otras cosas, la más contenta, ¿sabe quién fue? Mi mamá. O sea que mi conversión llevó a mi hogar, a mi familia, un alto a muchos sufrimientos. Hijo, me dijo mi mamá, ya puedo morir en paz. Yo pensé que te me ibas a perder en el alcoholismo. Yo pensé que te me ibas a perder. No me tostaba mucho, ¿verdad? Pero se me nota. Bueno, cuando el evangelio instantáneo, porque esta es la hipótesis de este mensaje, hay personas que una vez creen, dan cambios genuinos de arrepentimiento. Yo sé que el que está a la par suya no es de esos. Recuerdo que en el mes de febrero, fecha 14 de 2015,
Al pastor Junior le plació visitarnos en las nuevas instalaciones. Fue un día miércoles, diga miércoles. No voy a preguntar cuántos no vienen ese día, pero ese día sí estaban aquí presentes. Amén. Quiero aprovechar porque no vine a media semana. Pero bueno, el punto es que estuvo una predicación, estuvo muy edificante. Y al final pues todos acá, incluyéndome a mí, queriéndonos tomar fotos con él. Una selfie, pastor Junior, ¿verdad? Y de repente pasó alguien y traía en sus manos algo. Y yo solo vi que platicó con él. Un hermano de la iglesia trajo a alguien acá. Y no quiero ser yo extremista o juzgar o que usted me malinterprete, sino que hay algo bien importante. Mire, vino acá y vi que le entregó algo y terminó el culto y me dijo: pastor, ¿y ese joven quién es? A saber, le dije. Al que medio puedo y le creo, le sé algunas movidas, es al hermano Miguel Morán y a Helio, le dije, los dos que están ahí sentados. Pero yo no sé quién es él. Y me dijo: es que me entregó, diga entregó, me entregó estos aretes, me dijo. Y dijo que ya no los iba a volver a usar. Era primera vez que venía a la iglesia. Y ese día, no el predicador, no la organización, el Espíritu Santo puso en su corazón de ese joven quitarse los aretes. ¿Cree que no merece un fuerte aplauso eso? ¿Qué sucedió en la vida de él? El evangelio instantáneo. Así como este eunuco, por favor, si usted se mete en la escritura, él era un servidor de la reina de Candace, de Etíope, y iba leyendo en su carro, en su carruaje, y iba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, si no me recuerdo, versículos 7 y 8, iba leyendo de las cosas que a mí me llamó la atención. Bueno, él tenía un ejemplar de la ley, interesante, muy interesante cómo le llegó a sus manos. Pero el caso es que empieza y le dice el Espíritu Santo a Felipe: acércate al carro. No se dice si él iba a pie, si iba en algo, pero acércate al carro. Y empezó a leer y dice que le expuso el evangelio de Jesucristo. Y dijo él: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Una conversión. Ahora, pero de repente empezó en la plática y le dijo: mira, ahí hay un riachuelo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Diga instantáneo. Ve que inmediato provocó en ese hombre el bautizarse. Porque aquí algunos ya llevamos 3 años y todavía no le cala. Pero bueno, el punto es este. Ve cómo el Espíritu Santo, ve cómo algunas personas, el evangelio es tan instantáneo que produce ese deseo de dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Recuerdo otro caso acá, una hermana que está pasando por una prueba muy difícil, compleja, pienso yo, entre las cosas y propósitos de Dios. Pero de las cosas que yo han quedado bien impregnadas en mí, quizás uno es su estado de ánimo, ella es bien jovial. Y la número dos es que vino un día domingo y el siguiente domingo, bueno, ese domingo recibió a Cristo como su salvador personal. Y el siguiente domingo, ¿sabe qué hizo? Se fue a ganar almas con los hermanos. Diga ganar almas. Se fue a predicar el evangelio. Me imagino que no tanto si podía hablar de la Biblia, pero decidió ella, escuchó el anuncio que vamos a ganar almas y dijo: quiero ir a ver qué es eso. Y a partir del siguiente domingo, todos los días que pudo, que se congregó con nosotros mientras no le vino esa enfermedad, ¿sabe qué hacía? Era proclamadora de las buenas nuevas. ¿Qué sucedió en la vida de esta persona? Un evangelio instantáneo, algo inmediato, algo que le impactó, que le llenó su corazón. Vea, muchos de los que aquí estamos tenemos un error: queremos cambiar de afuera para adentro. ¿Me está oyendo? Muchos de acá queremos cambiar de afuera para adentro. Se lo voy a ejemplificar. Algunos dicen: no, yo no recibo a Cristo porque es que yo fumo. Se le nota la cara de vampiro que usted tiene y no puedo. Otros dicen: ay, no, yo no recibo a Cristo porque
Y sabe, a mí me gusta la bachata. Me too, le digo yo. Entonces no puedo. Otro dice, no, yo pues la verdad, mire, pues yo asisto a mi religión. No estamos hablando de religión, estamos hablando del evangelio. ¿Amén? El evangelio no es religión. Entonces, algunos pues empiezan a poner sus barreras, ¿verdad? Yo le llamo barreras que impiden que una persona reciba a Cristo como su salvador personal. Pero la mayoría pues creo que son los pecados que uno tiene, los que uno considera que ofenden a Dios. Y eso nos impide. ¿Qué estamos pretendiendo? Queriendo cambiar de afuera para adentro. Y es al revés. Para que tu vida cambie, tiene que ser desde tu corazón y de tu mente para afuera. ¿Y cómo se logra eso? Solamente naciendo de nuevo, siendo sellado con el Espíritu Santo, recibiendo a Cristo como tu salvador personal, entregándole tu vida, creyendo que Él es la resurrección y la vida, y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y aunque tú no notes un cambio exterior, adentro ha sucedido algo extraordinario. Tu vida nunca será igual. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado un nuevo corazón. Y a partir de ahí van a suceder cambios maravillosos para la gloria de Él y para testimonio de mucha gente. Para hacer efectivo un verdadero mensaje de Dios en tu vida, se necesitan cuatro cosas bien importantes. Es clave la manera de cómo usted escuche la palabra de Dios para que ese mensaje pueda ser efectivo. Si usted se fija, ese hombre iba leyendo, diga leyendo, iba leyendo, no iba viendo Facebook, no iba viendo Twitter, amén, no iba viendo Instagram, iba leyendo el libro de Isaías 53. ¿Estamos ahí? ¿Ok? No iba leyendo La Perla del Gran Precio, que es otro libro de los mormones, sino que iba leyendo la palabra de Dios. Se le acerca Felipe y le da el mensaje del evangelio y le dice: ese cordero que enmudeció, ese cordero que no abrió su boca, fue Cristo que se entregó por cada uno de los pecadores. Creo, dijo él. Si Él es, yo creo, porque yo quiero tener vida eterna. Mi vida no la quiero mandar al infierno. Le abrió su corazón, oiga bien, pero ¿qué fue? Le dio efectividad a ese mensaje. Por eso, un verdadero mensaje efectivo en tu vida, porque esto es clave. Usted puede escuchar el mejor mensaje, pero si tú no le das efectividad a ese mensaje, no hay cambios. Amén. Hay algunos que salen: qué bueno estuvo el sermón, vos. No, hombre, si estuvo excelente. Pero vamos a chupar otra vez. Diría el mexicano, vamos a pistear. ¿Qué hubo nada más? Comezón de oír. ¿Qué hubo nada más? Alegría del sermón. Pero para que tu mensaje que vienes a escuchar sea efectivo y pueda producir frutos, en primer lugar, debe de escucharse la palabra sin prejuicio. Diga prejuicios. ¿Qué significa sin prejuicios? En primer lugar, ese prejuicio significa, muchos tenemos esta expresión: el pastor lo dice por mí. Sí, gracias hermanos, sí, por favor lo pueden, pero ahorita estamos predicando, después. Mire, es importante, mis amados, que para que usted el mensaje pueda ser efectivo, lo logre hacer de una manera sin prejuicio. ¿Qué significa eso? Mis amados, que usted pueda creer que la palabra que está escuchando viene de Dios. Véame al frente, por favor, viene de Dios. Pero de repente empezamos a decir, sí, una expresión. Y aquellos hermanos que en vez de estar escuchando la palabra de Dios, están viendo Facebook. Por mí lo dijo, me vio el pastor, dice usted. ¿Qué está haciendo? Escuchando la palabra con prejuicio. Y de repente decimos, y algún hermano que está teniendo, su problema es la pornografía. Quizás me vio el teléfono. ¿Empezamos nosotros a qué? A creer en los prejuicios. Y aquellos maridos que son infieles, ya le fuiste a contar al pastor, vea. Te dije que ese era un secreto entre tú y yo, amor, le dice todavía. Vea, ¿cuál es el problema? Los prejuicios. Los prejuicios no harán que el mensaje del evangelio sea efectivo a tu vida.
tienes que quitártelos. Vienes a beber el agua, no a morder el chorro. Vienes a que Dios hable a tu vida, y para que un mensaje pueda ser efectivo, tienes que quitarte los prejuicios. ¿Estamos ahí? En segundo lugar, tienes que aceptar la palabra de Dios y desechar las imperfecciones del hombre. Todo ser humano es imperfecto. Amén. Mira, el mensaje estuvo bueno, pero vieras que ese pastor es algo bayunquito, algo payasito. Y mira, sí, tiene toda la razón. Pero al igual que yo tengo defectos, tú también. Entonces empezamos nosotros a, en lugar de escuchar acertadamente un mensaje, recuerde, ese es el principio para que en tu vida puedan haber cambios. Un mensaje efectivo va a ser si tú lo escuchas sin prejuicio. Número dos, si aceptas la palabra de Dios y desechas las imperfecciones del hombre. Si no hacer costumbre, esto es otro principio, no hacer costumbre el oír para otros. ¿Me estoy oyendo? Hay hermanos que se sientan de extremo a extremo y decimos algo y le vuelve a ver. ¿Oí para vos? Hay otros que suena algo y vuelven a ver. ¿Cómo le queda el ojito, hermano? Y de repente, sí, esos que no sé qué. Ajá, te está hablando el Señor, ¿va? Los papás, cuando se sientan con todos los hijos y el pastor dice algo, oí, anotá, te lo voy a escribir yo. ¿Estamos qué? Escuchando para otro. ¿Me está oyendo? Otros dicen, le voy a comprar ese mensaje a mi marido para que lo escuche. Y como ahora todavía mejor con las redes sociales, se lo voy a poner en su muro al desgraciado, dice todavía. O sea, muchas veces nosotros, ¿por qué no es efectivo el mensaje? Número uno, porque lo escuchamos con prejuicio. Número dos, mis amados, ponemos más atención a los defectos o a la jovialidad del pastor que a la esencia del sermón. Número tres, tenemos la fea costumbre de que escuchamos para otro. Amén. Y número cuatro, para terminar, todo principio de mejora en tu vida como cristiano será la constancia de escuchar la palabra de Dios. Para que el mensaje, para que el poder de la palabra, para que la transformación, para que Dios termine lo que ha comenzado contigo, es importante ser constante en el evangelio. Pero ¿qué sucede, pastor? Es que de vez en cuando nosotros nos volvemos en el cristianismo ocasionales. Diga ocasionales. Hay algunos que solo cuando hay boda aparecen en la iglesia. Hay algunos que solo cuando hay aniversario, cuando hay fiesta de boda, cuando hay, solo ahí aparecen. No, usted no debe de ser un ocasional para su vida cristiana. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, aquellos servidores que tienen la fea costumbre de que solo vienen a servir y no se congregan. Usted tiene que balancear su vida, tiene que congregarse. ¿Están poniendo atención de sonido? Para que les cale. Es importante llevar una vida de servicio equilibrada. ¿Me está oyendo? La constancia, ¿para qué? Para que ese mensaje pueda cambiar, pueda mejorar tu vida. Porque ya le dije, usted puede tener, bueno, que no creo que haya otro mejor predicador que yo, pero por lo menos, vea, no lo va a hacer. Su vida va a seguir siendo siempre la misma, porque el problema, oiga bien, como dijo Eugenio Elbert, no eres tú, soy yo. El problema muchas veces nosotros es cómo escuchamos la palabra. ¿Cuándo se hablará bien de tu fe? No sé qué dicen de usted como cristiano. Oh, mira, allá va el hermano. Oh, buen cristiano. ¿Qué? Oiga esto, ¿cuántos hablarán bien de tu fe? ¿Cuándo es que las personas empiezan a decir, wow, esta mi tía sí se ha convertido, esta mi abuela sí se ha convertido? ¿Cuántos dirán, mi suegra se ha convertido, vos? Increíble, yo pensé que se estaba condenada con Satanás, mira, pero no. Mira, esta sí
realmente ha recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuándo es que la gente va a hablar bien de tu fe? Porque perdóneme, algunos no hablan muy bien que digan. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Algunos no dicen muy cosas muy buenas. ¿Sabe qué nos dicen? Y sos cristiano, y sos pastor, y mira qué palabrotas te... Y esas se las decís enfrente al pastor también, y con el pastor también te vas a tomar, y con el pastor bailás poquito. ¿Ah? ¿Qué dicen de su cristianismo? ¿Qué dicen de su fe? Quizá le dicen que usted es un fanático. No le dicen, a engañar a los hermanos vas. Si el pastor supiera las sinvergüenzadas que andas haciendo, ¿no te da pena? A mí ya me ha pasado. ¿Ring el teléfono? Sí. ¿Le hablamos de la policía de aquí, del downtown de Los Ángeles? ¿Conoce usted a Elio Pineda? Sí, ¿quién? Sí, es un miembro. Ah, ¿es servidor? Sí. Ahí se agarró en una taberna con... Oh, de ver, ¿no? Y dice que lo ha puesto de referencia. ¿Qué dicen? No nosotros, porque aquí todos tienen cara de buena gente. ¿Me está viendo? Oh, el hermano que toca el teclado, el que toca la guitarra, el que canta. Somos el pueblo. Está bien. Qué lindo canta César. ¿Qué dice la gente de tu fe? ¿Qué dice la gente? ¿Cuándo es que la gente va a hablar bien de tu fe? En primer lugar, cuando la Biblia en tu vida sea un estandarte. Cuando se vea. Lleva una Biblia a tu casa. Lleva una Biblia. Sabe que hoy en estos tiempos es cosas buenas, pero también son difíciles. Que por ejemplo, hay veces con la tecnología, ya usted no se sabe si va para la iglesia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no trae Biblia? Abran sus Biblias y descodifican el teléfono inteligente. A ver, pastor, pues está mi teléfono. Sí, el tuyo. Ay, qué pachito estaba a mí. Aquí está. Abran sus Biblias y viene uno. No estoy diciendo que es malo, amén. Abran sus Biblias. ¿Cuántos tienen aplicaciones de Biblia en su teléfono? Yo tengo. ¿Y sirve o no sirve? Claro que es bien útil. Pero dígame usted, usted con un teléfono, así tipo estuche, y usted ve en la calle, se le nota que va para la iglesia. Se le nota que anda teléfono y se lo van a robar, dundo. Pero digamos, ¿verdad? Entonces vea, gracias. Te espero a la salida después del culto. Ok. Mire, así decía el mensaje del teléfono del hermano Miguel. Petronila decía, no decía Mercy. Vea, entonces no se nota, ¿verdad? Lastimos, no lo estoy juzgando. Yo tengo en mi iPad, tengo como 5 o 7 versiones de la Biblia. Tengo una biblioteca como de unos 500, 600 libros. Usted entra a mi oficina, usted ve unos cuantos y dice, mira, el pastor ni estudia, ¿ves? Y tal vez no sabe. Ahora, pero, hermano, ¿cuándo van a hablar bien de tu fe? Cuando lleves una Biblia a tu casa. Entonces se va a notar de dónde venís. Lleva una Biblia. ¿Sabes que la palabra de Dios no regresa vacía? Tú no sabes si al dejar esa Biblia ahí, alguien la va a abrir y va a escuchar un mensaje de salvación y tendrá esa persona vida eterna. Pero tu teléfono no lo van a abrir. Ni dejas. Déjame el teléfono. Dame mi espacio. ¿Sí o no que las redes sociales y los teléfonos inteligentes nos están acabando nuestros matrimonios porque estamos llenos de desconfianza? ¿Amén? ¿Y dónde dejaste tu teléfono? Allá, cargándose. No es que si lo dejo cerca en la casa, lo va a revisar la metida esa. Mira, ¿cuándo hablarán bien de tu fe? Cuando lleves una Biblia como estandarte. Número dos, cuando seas un practicante del verdadero perdón. No hay un verdadero evangelio en tu vida si tú no eres practicante de un verdadero perdón. Ni un amén.
Yo sí digo amén. Cuando tú llegues a la casa, pensemos por favor, como en todos los matrimonios, ¿hay o no hay pleitos de vez en cuando? Todos los días, pastor, está bien. ¿Hay o no hay peleas en el matrimonio? Le voy a preguntar a las mujeres, ¿hay o no hay peleas en el matrimonio? Habla en lengua, hija, si quieres, y yo, es mi esposa. Pastor, usted con la santa inquisición de su esposa, sí. ¿Pelean ustedes? Si es una gata. Yo no entendí cuando me dijeron los papás, la quiere, llévela, me dijeron, ya no la aguantaban. Si hay pleito. Yo cuando le digo a mi mamá, mira mamá, tengo problemas. Sí, sí, es el hijo que yo tengo, me dice. No me ayude, comadre, le digo. ¿Se hay pleitos? Ok, pensemos que hubieron pleitos. Porque hubieron diferencias. No estaba la camisa, lavada la camisa del Barcelona. Ayer ganó la Copa del Rey y no estaba. Yo quería llevarla planteando a la iglesia. ¿Enoja o no enoja eso? Claro que enoja. No están los calcetines, no está. Y empieza un pleito simple. ¿Qué le digo? Nosotros ya hemos tenido pleitos por cositas simples, por una llamada, porque no hicimos algo. Es normal enojarse. Si todos tenemos cara de indio. Amén. Ah, solo yo. Le vamos a hacer su ADN a ver de dónde le aparece la sangre suya. De los pipiles, de no sé dónde es usted, pero bueno. Mire, el caso es este. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. Pero si el evangelio ha sido efectivo, ha sido instantáneo en tu vida, tú llevas una Biblia, pero también llevas perdón. Y entra toda mansa la esposa del pastor. ¿Dónde está mi Abraham? Y yo altivo, ¿verdad? Y me dice, mire hijo, perdóneme, yo vengo de la iglesia, yo vengo de servir, la Biblia dice un principio, 70 veces 7 hay que perdonarnos, y ya me abraza, y lo más hermoso de un matrimonio son los reconcilios. ¿Ni un amén? Piense esos 5 días enojados, indiferentes. No hombre, si después hay fuego. Tipo Olga Tañón, ¿verdad? O sea, vea. Entonces dice, por el testimonio convencerás a tu marido para el evangelio. Muchos, oiga bien, ¿qué convierte a las personas? Sí, mire, aquí dice Juan 3:16, mire aquí Romanos 8:9. Sí, mire, diga todos los versículos de memoria, pero la mejor manera y autoridad de evangelizar es con nuestro testimonio. Es con las cosas que Dios ha hecho en usted. Entonces, en segundo lugar, vea bien. ¿Cuándo se hablarán bien de tu fe, de tu cristianismo? Cuando lleves una Biblia como estandarte, cuando seas un practicante del verdadero perdón. Cuando le des valor a tu testimonio. Diga testimonio. Cuando le dé valor a su testimonio, entonces van a hablar bien de su fe. Tenemos un problema, digo así porque yo no sé usted, si sabe, las redes sociales son buenas porque usted tiene comunicación con un montón de amigos y familiares. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero también sirve para tirarnos indirectas, fíjese. ¿Sí o no? Esa persona que ya sabe de quién estoy hablando, piensa que soy tonta. Ya sé que te le andas metiendo a mi marido, loca. Y todos los que somos amigos a ella nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nos mueve la debilidad y se nos olvida, oiga bien, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que usted pone todavía en su muro, creo en Jesucristo. Y en su foto de perfil está con su foto de servidor, corbata del Taber. Entonces, ¿cuándo? O de repente lo sacan. La vez pasada estaba una persona no sé qué y me dijo, pastor, si mi mujer me dijo que estaba enferma, ella estaba en torres de oración, que estaba agonizando, dice que le dijo. Entonces vea, cuando la gente
va a hablar bien de tu fe cuando realmente le des valor a tu testimonio. Entonces sigamos con la figura de esta del Facebook. Yo sé que algunas hermanitas están en la luna, pero hay que le expliquen sus hijos hoy. Vea, y de repente dicen, ve, y es pastor, y es servidor de la iglesia, y es no sé qué, y empiezan a señalar, señalan sus errores o untan de su debilidad de no controlarse a la iglesia. La iglesia. Entonces no te congregues ahí porque mira, ya ve qué imprudente nos volvemos muchos, digan amén. Por favor, ¿cuándo es que van a hablar bien de tu fe? Número uno, cuando lleves una Biblia. Número dos, cuando llegues a tu hogar, cuando llegues a tu trabajo y seas tú el que pida perdón al que te ofendió. En tercer lugar, cuando le des valor a tu testimonio, cuide su testimonio. La vez pasada vi en un hermano que le había puesto una expresión en su Facebook, porque yo soy metido también, si yo también soy facebookero. Y dije, esta palabra no se le ve correcta al hermano. ¿Por qué? Porque él es un servidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un privilegio. Yo con los estudiantes del colegio de teología, ¿cómo los ando amenazando? Los voy a expulsar si ustedes andan poniendo cosas. Los voy a expulsar si andan criticando. Porque no es correcto, no es ético. Solo usted puede, pastor. Sí, porque yo me gradué, les dije. Así que sigamos, mire. Vea, y número cuatro, ¿cuándo se hablará bien de tu fe? Cuando las enseñanzas de Jesús las conviertas en convicciones. Entonces se habla bien de tu fe. Ahí se habla bien de tu fe, cuando las enseñanzas de Jesús se convierten en convicciones. Ejemplo, pastor, familia, pensemos esto. Algunos que no conocíamos de Cristo, del Evangelio, no creíamos en el matrimonio, amén. Hasta que ni modo, pues el Señor nos convenció, ¿va? Pero bueno, el punto es este. Venimos y de repente usted siente el deseo de casarse y le dice a su familia: hijos, yo sé que voy a tener 24 años, yo sé que voy a tener 18, pero vos sabés que estamos yendo a la iglesia, ya tenemos año y algo, y les tenemos una noticia: nos vamos a casar. Que nos habían casado ya. No, es que nos vamos a casar por la iglesia. Ah, o sea que no se habían casado, pues. No, o sea que mira, nosotros pues nos miramos, nos revolcamos y de ahí viniste vos y después, bueno, vos ya sabes toda la historia, ¿va? Pero ¿sabes qué? Nos vamos a casar. Y empiezan aquellos hermanos: pastor, usted sabe que cuando uno se casa, pues antes de, usted ya sabe, ¿verdad? Pues uno va de blanco. ¿Y ahora de qué salgo? ¿De moradito? ¿De negro? ¿Cómo? ¿Qué color del vestido? No, hermano, le digo, usted puede poner el color que usted quiera. Lo importante no es el color, lo importante es para quién estás haciendo ese mandamiento honroso, que es el matrimonio. Es para Dios, entonces no importa el color. Porque otro, no, es que yo no me caso porque mira todos los hermanos que hay que darles de comer. No. Aquí hay unos que han salido vivos, fíjese. La vez pasada uno buscó como 40 padrinos. Padrino no es el que, padrino no es el que, todos le hicieron la boda. Y todavía pidió ofrenda de sobre. Ese es el inteligente, mire. Por eso, Helio, anotá, Helio, vos también, hombre. Mire, y se admira la gente y dice: mira, wow, qué ejemplo nos está dando fulano, qué ejemplo. Entonces pregunte usted, ¿cómo quiere que sus hijos ordenen su vida si usted no quiere ser ejemplo? ¿Cómo quiere dejar un buen legado si realmente usted no habla con obras? Usted solo quiere hablar con bocota. Lo veo serio. Mis amados, el etíope, su conversión fue instantánea. Qué maravilloso que no se encontró un religioso como mentor. Mentor es alguien que le enseña, alguien que le deja principios. Porque hoy en día habemos tantos líderes religiosos que en lugar de acercar a la persona a Dios, lo alejamos o lo neutralizamos. Pero ese hombre dijo: yo quiero bautizarme.
¿Qué impide? Le dijo él, como hoy en nuestros tiempos, tiene que estar en observación 6 meses. Siéntese ahí y a ver cómo le vemos en su comportamiento. Si aquí todos se portan bien. Amén. No, mire, tiene que, yo quiero servir. Y estás casado. Pues para la gloria de Dios, 3 veces me he casado. No, usted. ¿Y este último se casó por la iglesia? No. No puedo. Fulano, yo quiero servir. Usted quiere servir. Y con el hombre que vive, ¿cada cuánto llega? 15 y 31. No puede. Empezamos nosotros a dar un montón de leyes y normas que no son bíblicas. No que no sean malas, pero no son bíblicas. No son bíblicas. De las últimas que yo recuerdo fue la mamá de nuestro hermano Julio, que quería bautizar, quería que yo la bautizara. Y anduve buscando y no sé qué, y no pudimos. Y hasta que allá en El Salvador fue un hermano a bautizarla a un hospital. Porque, mis amados, el otro diría, ¿verdad? Hablando del bautismo, algunos dicen, le ponen tiempo, otros le ponen forma. A ver, y vos en el tabernáculo de Hollywood te bautizaste, ¿sí? ¿En qué te bautizaron? Contame. No inflaron una piscina, solo desde ahí es malo, mira. ¿Cómo te pones a creer que vos te van a sumergir? En esa agua lleva cloro, papá. Y bíblicamente, mira, Juan bautizaba en el Jordán. Tiene que ser en agua corrida para que los pecados se te vayan. Entonces, mira, cuando vos te levantaron nuevamente, ahí van tus pecados siguientes. No, vos no sos bautizado. Y comienza confusión porque usted no tiene convicciones también. O sea, empezamos, mis amados. La pregunta para usted en esencia va a ser, ¿está siendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿La palabra de Dios está produciendo en usted cambios? No depende del buen predicador. La palabra es la misma. Lo que usted tiene que hacer es tener esa disposición. Creer con fe. Hermanos, por favor, ahí me están interrumpiendo. Hermanos de seguridad, quisiera por favor que usted me entienda. Pueda, mis amados, tener esa disposición, poder decir, Señor, yo he venido buscando de Dios, no de una religión. Te doy mi corazón y quiero ser barro en las manos del mejor alfarero. Y ese es Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por tu palabra. Te queremos agradecer por esta parte del mensaje. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. ¡Te esperamos!